the sound. El programa hoy desde la calle, ya lo están viendo ustedes. La verdad es que la hora del café, esto va a ser el preludio de lo que va a ser la hora del café de aquí a muy poco tiempo. La radio va a estar en la calle. Parte del programa se va a editar precisamente en vivo y en directo desde algún sitio de la población de Esparraguera o cualquier otra población. Hoy nos encontramos en un parquecito de Esparraguera. Doña, ¿cómo estamos? Doña, no, Antonia. Antonia. Antonia Pilar. Estoy Antonia, muy bien, porque mira, hace una temperatura súper agradable y la compañía me parece que va a ser más que agradable todavía. O sea que me siento muy bien, muy cómoda. Vamos a hacer poesía y la poesía es de todos y para todos, del corazón al corazón, pero claro, es cotidiano. Y cómo no, la calle es cotidiana, es para todos. Empezaste muy joven. Sí. Y cuéntanos, allí tienes a la gente que nos va a ver, nos va a escuchar y darse cuenta que para hacer poesía no hace falta tener cierta edad. Pero sí edad, ¿qué edad? ¿Con qué edad empezaste? Pues mira, empecé muy jovencita con un diario personal, que creo que tenía unos 9 años, y a partir de aquí fue un inicio de reflexiones, pensamientos, escrituras, para conocerme a mí misma, para desahogar todo lo que llevaba dentro, que llevaba un cúmulo de curiosidades y sentimientos. Y todo esto, pues, al ser hija única, me ayudó la escritura a conocerme y a descubrirme un poquito todas las dudas que yo tenía, cómo me sentía y todo. Uh-huh. O sea, que fue como una terapia. Como una terapia. Exactamente. Desde entonces hasta ahora, ¿qué cosas has hecho? He hecho muchísimas. Mi vida, aunque yo sea parezca que sea un personaje anónimo, no lo soy porque llevo toda mi vida dedicada a la cultura. He estado 18 años en un grupo de teatro y me he movido por toda Cataluña, incluso en TV3. Entonces, bueno, escribo desde siempre. Ahora editaré mi primer libro en solitario, un libro de relatos, que Ediciones de Dalón me lo editará, creo que a final de mes. Un mundo de cuerdos y locos es su título. He hecho antologías con otros poetas de narración y poesía. Me muevo principalmente en recitales poéticos, porque es lo que me encanta. A mí, el contacto con el público. Exacto. El contacto con el público. Hoy en nuestras manos tenemos algunas de las cosas que ella ha sentido y que siente, ¿no? Estamos en un parque y lo primero que me ha plantado en las manos, que hable de la hierba. ¿Por qué de la hierba? Pues te podía haber dado este de la hierba como te podía haber dado alguno del mar. A mí es que la naturaleza me enamora. Sobre todo la naturaleza me encanta. Soy una persona muy enamoradiza, pero cualquier cosa me enamora. Y entonces cualquier flor, cualquier elemento de la naturaleza me inspira para un poema. Este es un poema que es muy reciente, es muy fresco. Prácticamente no lo he recitado en ninguna parte todavía, o sea que tú tendrás el privilegio de recitarlo. Uy, ya me acaba de poner una piedra muy espero, grande. Espero que lo dejes a la altura. No lo sé, lo tengo a la altura de la rodilla ahora bueno, en este momento. No, pero bueno. Pero bien. Bueno, empezamos con algo que cubre la hierba y lo cubre todo, ¿no? Uh-huh. Esos abrazos que también he podido leer también, porque también veo que es muy reciente. Uh-huh. Abrazos al viento. Sí. Uh-huh. Háblanos de esos abrazos al viento. A ver. El viento es un elemento que no lo vemos, solo lo sentimos, es imposible agarrarlo. Entonces, abrazar el viento es casi una quimera.
a ver, es un sueño que no se puede realizar, pero a veces el viento forma parte también de nuestra vida, porque se entromete en nuestro cuerpo, en nuestros momentos, el aire, el viento, el vendaval, lo que sea, forma parte de nuestra vida, igual que el sol, que la luna, que la lluvia, cualquier cosa de esas. Entonces a mí todo lo que sea la naturaleza y el amor, ante todo el amor, escribo mucho sobre el amor, me encanta. Bueno, precisamente estos no tienen mucho de amor, pero bueno, también hay el abrazo, sí, bueno, perdona. Hay un fondo, pero tengo otros mucho más importantes que hablan de amor, en profundidad. Pues vamos a ir con esos abrazos al viento.